Captured by the FBI. All right, get your hands up. This is a sticker. Hey, I know you. Churchill Stockwell. That's right. Eddie. What, Haynes? That's right. That's right. We were in the marching band together. Yes, the doorbell is ringing. I know it must be something. Stand come on your feet. Yeah, you can do it. Come on in and close the door. Let me put my arms around you. So my nights won't be dark no more. Cosas muy extrañas sucedieron esa vez en el cosmos, en la galaxia y también en Rosario. Código Roberto, clave Fontana Rosa. ¿Qué secreto encierran estas palabras? No se sabe. Es un secreto. ¿Qué es Roberto Fontana Rosa? ¿Un planeta?
¿Un asteroide? ¿Una estrella fugaz? No, Roberto Fontana Rosa es un agujero negro. ¡Qué lo parió! Estábamos en casa y él escuchaba que abajo se estaba armando algo y que había mucha gente hablando, y me preguntaba qué pasa abajo. Yo le digo, no es nada, son unos chicos que están jugando. Y se escuchaba, negro querido, el pueblo está contigo. Y decía, ¿pero eso qué es? Y él se encuentra con todo ese espectáculo, el camión, el ómnibus, con toda la gente y los mariachis cantando, él vio en el ómnibus que estaba su madre, que una cosa, bueno, fue realmente muy emocionante para él. Analiza una personalidad como la de Roberto Fontana Rosa, uno trata de rastrear en su más tierna infancia. ¿Será posible hallar en el niño señales de lo que va a ser el adulto? ¿Será posible imaginar su evolución? ¿Será posible predecir su futuro? Y conociéndolo a Fontana Rosa, adulto, sobre todo uno se pregunta, ¿pero será posible? Veamos, ¿qué otros elementos completan la escena? Sobre todo tres. Fontana Rosa, niño con su amiguito, sus dibujos, que ya entonces eran rudimentarios, y jugando a la pelota. Esto prefigura ya un futuro rico en amigos, en dibujos y en pelotas. Chiquito, y hacía dibujitos en el cuaderno, pero dibujitos chiquititos eran, ¿no? Pero perfectos, eran dibujos perfectos, así un lorito con todos los colores y todo, era chiquitito, así, era muy minucioso, y era chico, muy chico, y siempre, él dibujaba en todas partes, en todos lados. Muchísimos amigos que iban a casa, jugaban con él. Siempre un chico muy introvertido, de pocas palabras. Le gustaba mucho jugar solo, crear juegos. Lo recuerdo siempre jugando solitario con los soldaditos de plomo. Yo me acuerdo muy bien el día que mi mamá encontró una caja de zapatos y me llamó mamá, me acuerdo, y me dijo, mirá lo que este chico guarda. Dice, fíjate todos los dibujos que tiene. Guardado, fíjate que son tiras así de historietas, especialmente de guerra tenía, ¿no? Hubo
otro juego que siempre me quedó grabado, que fue el juego de los botones. Esto nos llevó a recorrer nuestras casas hasta el rincón último del desván, visitar la tía más desagradable con tal de lograr hacerle abrir un cajón con botones, y formábamos, reproducíamos en última todo el campeonato de la AFA. Yo aprendí, y muchos de mis colegas aprendieron, copiando directamente de las revistas. Creo que el de mayor influencia en mi estilo y en muchísimos amigos y colegas míos fue, sin duda, Hugo Pratt, que por suerte después con el tiempo alcancé a conocerlo personalmente. Ni mi viejo ni mi vieja dibujaban, ni tampoco tenía hermanos que lo hicieran, ni tíos, ni nada por el estilo. Yo creo que la cosa parte en el hecho que la infancia mía estuvo muy lejana de la influencia de la televisión, que indudablemente es muy fuerte para los chicos de ahora. En la escuela primaria, obviamente, a mí me gustaban las clases de dibujo, pero me gustaban cuando daban tema libre y yo podía hacer lo que quería. Si no, a veces uno estaba muy constreñido a la temática, etcétera, etcétera. Primer, el segundo y el tercer día intenté escaparme de la clase. Yo creo que fui en ese aspecto un pionero de la deserción escolar, y me agarraron en la puerta del grado, y tanto que mi madre la primera semana se tuvo que quedar todas las mañanas en el patio de la escuela, ese hermoso patio que tiene la Mariano Moreno, porque yo no aceptaba ese estilo de vida, ese nuevo estilo de vida. Continuando entonces con la apasionada clase de historia que desarrollamos en el día de ayer, consensuamos en forma conjunta en que San Martín cruzó los mares, Belgrano creó la bandera y Sarmiento fundó muchas escuelas. Querido Roberto, ¿me podés decir qué estás haciendo en este momento? Estoy dibujando. Dibujando. Vos convendrás conmigo en que yo no estoy dando precisamente ni dibujo concreto ni dibujo formal. No, perfecto. Lo está reconociendo. Vos concordarás conmigo en que estoy dando una clase de historia. Entonces me veo obligada, en función de este accionar, a dar conocimiento de lo acontecido a la señora inspectora. Con todo mi lamento, Roberto. ¡Noelia! ¿Qué? Pipino, ¿qué pasa? Nunca, nunca en 10 años de magisterio un alumno se encuentra dibujando mientras yo estoy dando una espectacular clase de historia. Y lo que es peor, el niño Roberto Fontana Rosa, que es el sujeto implicado en la acción, no me lo desmiente. Y no es la primera vez que lo hace siempre. Y lo que es peor, me dice: señorita Pipino, lo único que me interesa a mí es dibujar. El alumno Fontana Rosa, decímelo a mí, que yo ya lo tuve hace 2 años. A ver, mirá vos, garabateando el cuaderno de clase, Pipino.
Expulsión, Pipino. Esto lo tiene que ver la señora directora. ¿Sí? Sí, no puede ser. Ay, que este chico tiene que volar por el aire. No quiero desautorizarte, Noelia, porque este chico tiene también otras virtudes que hacen al aprendizaje y a la enseñanza. Es buen alumno, es solidario, buen compañero. Nunca vino con los soquetitos sucios, ni con un zapato sin lustrar. Sos demasiado buena, Pipino. Yo diría que sos tonta de tan buena, Pipino. Este chico te ha faltado el respeto. Así no podemos formar a los hombres del futuro dejándolos hacer cualquier cosa, querida. Dejadlo en mis manos, Pipino. Sí, ¿eh? Sí, sí. La señora directora tiene que ver esto. ¡Expulsión! Úrsula, querida. Noelia. Mira. ¿Qué? Mira, mira. El alumno Fontana Rosa, querida. Otra vez ese caballerito dibujando en las horas de clase. Mirá cómo en suceso para... ¿Qué? ¡Ay! ¿Te divierte? ¡Esto es genial! A ver... ¡Ay, pero! ¡Qué divertido! Es lo que yo decía, Úrsula. ¡Pero mirá, vos! Sí, es verdad. ¡Qué talento, eh! ¡Qué talento, Úrsula, eh! ¡Lo he descubierto! ¡Lo he descubierto, eh! Y volvemos a la eterna pregunta. ¿El artista nace o se hace? ¿La creatividad se aprende con un maestro que reprende? ¿Se aprende en el pecho materno al que el niño se prende? ¿O simplemente brota, esplende y se desprende? Y depende. Lo que pasaba en la aplicación no era malo. Lo único que no les gustaba mucho las matemáticas. Pero eso no quería decir nada. Porque él, lo que él quería en realidad y le gustaba era el dibujo. En la primaria yo encuentro algunos amigos que también le gustaba dibujar y le gustaban las historietas. Había muchos que consumían, pero no eran productores de historietas. Yo ahí fundamentalmente me encuentro con un amigo que en definitiva deviene en mi amigo histórico. Fernando Gutiérrez fue el que empezó a compartir conmigo este asunto de observar y mirar lo que era el Mister Ick, lo que era el Rayo Rojo, Hora Cero y Frontera, y que son las que más nos entusiasman. Ustedes recuerdan que en aquella época estaba de moda Hora Cero. Primero estuvo D'Artagnan, después estuvo Hora Cero, que tal vez tuvo los mejores dibujantes que tuvo Argentina en aquel momento. Roberto hacía un símil de Hora Cero en el mismo formato, que era un formato, medio formato. Estas revistas duraban un solo número, se pasaban entre los compañeros del curso, comprendía algunas historietas mías y otras de Fernando, en este caso, coloreadas. Yo tenía la fortuna de sentarme atrás del negro, o sea que quizás podía espiar un poco los dibujos que él hacía, y me torturaba sistemáticamente todos los días, prácticamente sobre la hora del mediodía. Me dibujaba una perfecta costeleta con papas fritas y huevos fritos, hecho del que nunca me puedo olvidar. Me la pasaba atrás sigilosamente y me hacía sufrir hasta la hora en que llegaba a casa. Sí, señorita. Sí, señorita. ¿Señorita, fui al baño? No, ahora no. Me estoy haciendo, señorita. Entró a la casa de mi suegra cuando tenía 16 años. Era una morocha, criolla, bien criolla, baja, retacona, tenía las piernas, parecía esas piernas de elefante, todas derechas, ¿no? Crió a los míos, a Roberto y a Perla. Y le hacía las cosas, hacía sus tortas fritas, que el negro siempre se acuerda, su torta frita, su pan de riñón. Era
abuela también era centralista, porque en casa eran todos centralistas. Y entonces le decía, cuando jugaba central y Dulce se ponía loca. Y dice, ay, lo que yo quiero, bueno, que salgan 0-0 o si no que empaten. Eso era la... Yo no podría decir que mi paso por la escuela secundaria fue malo, en realidad fue muy malo. El hecho fue que nos conocimos porque íbamos a entrar en una escuela bastante tradicional, en ese momento se llamaba Industrial Superior, ahora se llama Politécnico. Nos cruzamos la mirada, fue el primero que conocí, y estábamos tratando de rendir para cumplir una condena de 6 años. Él logró fugarse antes. Él, a los 3 años, cavó un túnel por abajo del Politécnico y se fue. Yo permanecí. Y me encuentro con el dibujo técnico, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que a mí me gustaba. Y hasta diría más, era antagónico con lo que a mí me gustaba. Entra en una serie de rigideces y las normas IRAM y todas esas cosas que francamente me espantaban. En aquella época era muy claro que el nene tenía que ser o médico o arquitecto o abogado o trabajar en un banco, que era muy seguro. Y entonces la perspectiva de que alguien fuera dibujante de historietas sonaba como que podría haber sido astronauta. Como creativo Roberto Reina, recibo al papá de Roberto Fontana Rosa, Humberto, que me plantea que le importaría ver si puede Roberto quedarse allí para aprender algo, entender algo, porque le gustaba dibujar, era un poco su mundo. En la agencia de publicidad empiezo a trabajar sobre los bocetos que se presentaban de tarjetas de Navidad y de fin de año, incluyendo ya el humor. No había mucho que enseñarle, en realidad era un talento propio, natural, que desbordaba. Y entonces en el año 68, a través de Carlito Saldi, que era fotógrafo ya en aquella época, él me contacta para dibujar las tapas de una revista que iba a salir aquí en Rosario con la dirección de Ovidio Miguel Lagos, que se llamó Boom. Éramos 3 locos que nos habíamos juntado para hacer una revista y buscábamos otro loco más que dibujara. Lo hablamos para que haga la tapa de la revista y cuando el negro mostró las 3 tapas, casi me muero, porque no imaginé nunca que había un tipo en Rosario que dibujaba así. Quienes trabajábamos en la revista Boom nos dimos cuenta enseguida de entrada que el negro Fontana Rosa era un fuera de serie, un extraterrestre, ¿no? Él crea una sección en la revista Boom, Boomor, donde también escribe, dibuja y escribe. En aquella época yo pasé a hacer las caricaturas y una página de humor de la revista Boom. El negro era mi jefe ahí. Boom fue para mí una etapa muy, muy importante. Yo ahí comienzo a cambiar el estilo de dibujo que venía de la historieta de aventuras y luego de la figura muy homogénea y muy simpática de la publicidad, buscando un estilo más humorístico, más grotesco, más expresivo. Al cabo de la jornada de trabajo se armaban unos intensísimos partidos de fútbol en la misma redacción de Boom, un recinto de 4 metros por 4, ¿no? Tanto es así que, al cabo de unos meses, la marca de la pelotita en las paredes, pero había tapado la pintura original. El negro fue siempre un espíritu amplio, de una gran generosidad,
Siempre fue metódico. A las 18, a las 6 de la tarde, él ya había hecho todo lo que algunos empezamos recién a hacer. Pero Neo trabajó intensamente, más o menos hasta esa hora, en que rumbeaba para el Cairo, por ejemplo, ¿no? Es un tipo que ha mantenido siempre pura su sencillez y su forma de ser, ¿no es cierto? O sea, un tipo súper. Evidentemente era un tipo fuera de serie, fuera de lo común, ¿no? Cuando empieza a colaborar con la revista, Hortensia cambia. Cambia porque se refresca, ¿no? En mi oficio, tú sabes que no me puedo dar el lujo de ser sentimental. Me manda de regalo una historieta, pero era para mí. Como una broma personal que teníamos, ¿no? A Buggy el aceitoso. Dedicado a Negro Creek. Bueno, yo agarré y se lo mostré al gringo Coñini. Le digo, mirá lo que ha hecho. Esto es extraordinario, yo lo mandamos, sale del próximo número. Y salió publicado El Bully. Y en esa época estábamos muy compenetrados con los personajes, especialmente con Buggy, el aceitoso. Con Fontana Rosa hablábamos así, como Buggy, como en la serie de televisión. Es mejor que te entregues, tenemos rodeada la manzana. Oye, Cris, la primera ráfaga quiero que sea baja, para que no quede nadie. Fontana Rosa dice, no dejaremos a nadie en pie. Y estaba hablando Buggy. Cuando sale publicado, es como que recapacito de que era muy posible publicar historietas, en este caso con el aditamento del humor. Y me pareció que Buggy era muy apto para seguir adelante, porque en definitiva se constituía en una especie, o pretendía constituirse con el tiempo, en una especie de crónicas sobre la violencia en las grandes ciudades. Un personaje totalmente frío y un mercenario. El COD. Varios niveles de lectura, digamos, en la historieta de Fontana Rosa, es decir, la global, la estructural, la gestáltica, pero profundamente él trabaja con la metonimia, es decir, con las partecitas que hacen el todo. Un pequeño rasgo, una salpicadurita, una voz, el pucho, la ceniza de Buggy, ese ojito cerrado, es tan expresivo en la síntesis. Me
sembrando yerba y amor, encuentro en la tarde tu esencia. Quiero en la tonada reflejar tu voz y tu alma, amigo mío de mateada tarde en calma. Recuerdo que nos divertía muchísimo la retórica de Armando Tejada Gómez, de esa cosa de la profundidad ancestral de la madera, el grito arisco de la baguala y todo eso. Y creo que charlando con el negro decíamos que hacía falta un personaje gauchesco que fuera una sátira de todo eso. Y un día también apareció Linodoro Pereira, el primero, al gringo también le pareció, porque era como una síntesis de lo que hablábamos nosotros, de lo que quería la revista, o lo que era la época en ese momento. Al revés de todas las barajas. Linodoro Pereira estaba presentado desde un punto de vista mucho más delirante, mucho más absurdo, desde el momento en que uno de los personajes que aparece al poco tiempo es un perro que habla, con lo cual ya se da una convención con el lector, dando a entender que puede ocurrir cualquier tipo de cosas en la historieta. Eulogia realmente en aquella época era una linda mina. Cuando Inodoro se la roba de una bailanta y se la lleva a su rancho. Ahora, después yo pensé y deduje que un personaje realmente miserable como es Inodoro Pereira, con un rancho tan, tan poco confortable y con un aspecto él físicamente tan poco agraciado, sería completamente absurdo que tuviese una linda mujer. Entonces, eso sí fue un cambio, no paulatino, sino drástico, de un número de Hortensia para el otro en 15 días, y como suele suceder a veces en la vida real con algunas mujeres y algunos hombres también, Eulogia engordó unos 60 kilos y se convirtió más o menos en la belleza telúrica que es hoy. Yo soy gaucho, carajo, y no me avergüenzo. La pampa es tierra para vivir con dignidad, pero para eso hay que tener coraje. Habrá un tiempo en que el gaucho vuelva a ser el dueño de la tierra. La primera participación del negro fue en cambiarle la verdad, fue en cambiarle el tono a la película. El primer proyecto que yo había hecho tenía un tono distinto de esta. No tarde, que lo vamos a estar esperando. Y de ser una historia al principio más liviana, más naif, pasó a ser esta historia dramática del gaucho perseguido, exiliado. Los indios se empecinan en resistir el inevitable triunfo de la civilización. El Martín Fierro del negro es único. Y él ha logrado un Martín Fierro con carnadura humana, ¿no? Con línea humorística, pero con carnadura humana. Y por otro lado, con esa capacidad descriptiva y satírica que él tiene para hacer sus ilustraciones y sus dibujos, ¿no? Estuvimos trabajando mucho hasta encontrar la tinta de Fontana Rosa. O sea, si vos ves, está la línea modulada. O sea, que tiene partes de sombra que da la misma tinta. Todos recibimos del negro algo. Y evidentemente fue un quiebre en la línea humorística, porque, y en el dibujo, porque él trajo una línea
totalmente movediza y ágil. Sacó del estatismo a muchos de los dibujantes que de alguna forma habíamos hablado en otros cultores del humor. No hay nada que hacerle, hasta Quino mismo reconoció que él cambió sus manos por el negro. Yo trabajaba en la editorial Record y él colaboraba con la revista Scorpio Extra, que publicaba el Buggy y el Inodoro Pereira, y yo se los pintaba. Entonces lo veía ahí en recepción y ahí me hice un poco amigo. Estaba por salir Hortensia, lo llamaron, empezó a publicar y fue un boom, porque a los 3 meses ya estaba Satricón en la calle, a los 5 meses, al año, ya estaba Clarín. Pero yo creo que provocó un boom. Al año estaban todos los dibujantes imitándolo. Imitación que sigue hasta hoy. Él inventa la cosa de los dos tipos parados y retruque, ¿no? Ese famoso diálogo, él lo inventa. De las cosas que yo más disfruto de él es su dibujo en general. Él siempre hacía una cosa, por ejemplo, que a mí me parecía increíble cómo la hacía, y era que hacía un ejercicio que consta en hacer un dibujo sin levantar nunca el lápiz. Y yo se lo vi hacer varias veces y te juro que yo me quedaba así como... Durante los 70, fundamentalmente, hubo una tracalada de dibujantes que intentaban copiarle ese trazo ininterrumpido que el negro tenía con la Rotring, con las manos, con estos dedos que siempre estaban como separados. Era un genio dibujando manos. Un dibujante de la hostia. Yo siempre digo que mi viejo es un tipo que dibuja una mano y vos te das cuenta que es de él. Ni siquiera una mano, tenía un ojo y te das cuenta que lo dibujó él, ¿viste? Además es un gran dibujante, a pesar de que el día que el dibujo solamente colabora con la idea y qué sé yo, para mí es un gran dibujante con un estilo muy personal. Un dibujantazo, realmente un dibujantazo, y un tipo que con muy poco, porque un tipo que aparte no se esfuerza, es un tipo que hace de una las cosas. Con la ropa enlodada y el alma repleta de amor, todo artista debe ir donde el pueblo está. Sí, pues sí. ¿Cómo es esto del proceso creativo? ¿Si es más importante en esto de la creación el trabajo o la inspiración? Y el negro dice, no, para mí la inspiración no existe, no hay un 50-50 de inspiración y de trabajo, sino que todo es trabajo. Entonces yo pensaba el daño que hace con estas declaraciones, porque me imagino de las nutridas concurrencias que están ahí oyendo eso, que hay un montón de tipos puestos a pensar y no se le ocurre una idea como la del negro Fontana Rosa, porque lo que él se olvida es que él es permanentemente un tipo inspirado. Cantaré a buscar el camino que fuera hasta el sol. Tener un tipo muy completo, es completo como lo que escribe, como escritor y lo que dicen sus historias, sus historietas. Es muy graciosa la línea que tiene y él como tipo es fenómeno. La caja de un camión era así. Con la ropa enlodada y el alma repleta de amor. Todo el negro es genial, es una especie de Woody Allen argentino, ¿viste? Parece que lo puede todo el negro, así que sí. Fue una de mis grandes influencias. Yo no hubiera sido el que soy si no fuera por Fontana Rosa. No me pidan que les explique por qué, pero lo juro. Uno habla con un monumento nacional,
e internacional, porque esta voz continental y trasciende a todos lados, es decir, uno se siente muy intimidado porque dibuja, escribe y hace todo bien. Entonces da mucho pánico estar con este hombre, porque uno nunca sabe qué nueva gracia va a inventar, ¿no? Artista consigue hacer un producto que sea masivo y que le guste a todo el mundo y que a la vez sea muy bueno artísticamente, y es como tocar el cielo con las manos. La capacidad que tiene él de observar la cotidianidad, ¿viste? La cotidianidad de la gente y la forma de hablar y lo que le pasa a la gente común. No estoy hablando en lo más mínimo de personalidades, al contrario. Él es como que... y tiene como una forma muy inteligente de verlo y de explicarlo eso, ¿viste? Y yo creo que en sus personajes se ve eso, y también en sus cuentos se ve eso, ¿no? Aparte tiene como un método de trabajo, viste, te das cuenta, está todo el tiempo escaneando, viste, está como que está ahí con el radar prendido, y de hecho por ahí, no sé, estás sentado en algún bar o algo así, y de golpe te dice para que te... y anota, pata de pollo, anota en una servilletita y se lo guarda. Y no tenés ni la más puta idea de qué quiere decir pata, por el tipo lo tenía, no sé, después, por ahí, después a los 6 meses, no te digo la semana que viene. A los 6 meses aparece un chiste donde hay algo y decís, ah, era eso, mira. Pero bueno, es como que tiene como una mecánica de trabajo muy efectiva y que yo creo que a lo largo de los años la ha ido cerrando cada vez más. El negro es un prócer rosarino, un auténtico prócer viviente. Uno no puede caminar por la calle con el negro sin andar parándose unas 25 veces en cada cuadra, hablando, si va a pie, hablando de auto en auto y comentando los goles que le van a marcar central al equipo adversario al día siguiente. Fíjese cómo será lo del negro, que a lo largo y a lo ancho del mundo, rosarino que me encuentro, siempre, primero me solicita un autógrafo y luego me dice inmediatamente que son muy amigos del negro Fontana Rosa. Quizá a Buggy le vendría bien algo personal, sería un tema que a Buggy le ajustaría bien. Y a Inodoro, mire, a Inodoro creo que el que le ajusta es aquellas pequeñas cosas, por la inmensa ternura que el Inodoro desprende siempre. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Ese negro Fontana Rosa, que es un genio creando y que esa genialidad asombra y enternece, porque es una creación que parte de lo simple, ¿no? Y que puede maravillar con cosas que arma de una realidad totalmente cotidiana y como al alcance de todos, ¿no? Por otro lado está el negro, mi compañero de vida. Es realmente una persona muy cálida, muy cariñosa y muy demandante de afecto y de caricias. Siempre me pareció un artista serio, Roberto, ¿sabes? Muy serio. Que se metía con muchos mundos.
y muy arriesgado. No arriesgado porque está arriesgando nada, sino porque muy aventurero, muy curioso. Muy universal en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Un artista profundo, ¿no? Que conoce la naturaleza humana. A Enodo sí le entusiasman las canciones, creo. Sobre todo, todo lo que sería, todo lo ligado a la payaduría, digamos, ¿no? No sé qué música. A lo mejor yo vengo a ofrecer mi corazón, susurrado por el Mendieta, alguna noche perdida en algún páramo al lado de la Pampa, hubiera tenido algún sentido, aunque sea en sueño, para nuestro amigo Inodoro, ¿no? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó al es un tipo de una profundidad extraordinaria, ¿no? Con estos trazos que él utiliza y estas palabritas dentro de los globitos, ¿no? La cantidad de cosas que despertó, ¿no? Y también se puede decir de él que es uno de los artistas populares argentinos más aceptados y eclécticos, muy modernos, te diría. Muchos cuentos y muchos chistes de él tienen como un trasfondo bastante oscuro, ¿viste? Y tienen como siempre como un mensaje bastante denso a veces por detrás, que si te lo pones a analizar en realidad no es tan gracioso lo que está pasando. Pero lo que pasa es que el tipo, lo que él dice, que él siempre dice que el humor es como los gustos que les ponen a los remedios para que sea más fácil de tomártelos, ¿viste? A mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez sean como esos villanos de las viejas películas que nosotros veíamos, que en principio eran buenos, pero que la sociedad los hizo malos. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Anoten las docentes, en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda. Que suena a chino. Y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la Revolución Cubana. La falta de posibilidad expresiva. Lo único que yo pediría, no quiero hacer una teoría ni nada, lo único que yo pediría es reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas, vivamos una Navidad sin malas palabras e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Muchas gracias y buenas tardes. Lo conocí por teléfono, porque lo llamé a Rosario, y le propuse reunir su material, que no era mucho por el momento, en un libro que, como nadie lo conocía, tenía que llamarse ¿Quién es Fontana Rosa? Y el libro anduvo muy, muy bien. El negro es un autor que vende mucho, que publica mucho. Todos han funcionado bien, no hay ni un solo libro del negro que haya sido un fracaso. Termina por configurar un estilo que es un poco de todo eso, pero que es básicamente Fontana Rosa. Roberto es autor de algunas obras maestras. Creo que, por ejemplo, un cuento como el
El naufragio del Carla Pistoia es una joyita, ¿no? El mismo cuento del mundo vivido equivocado es otra joya perfecta. Y hay innumerables. Lo que no se puede discutir es el talento literario, el talento estructural que tienen los cuentos del Negro y, bueno, la imaginación desbordante que ojalá tengamos muchos de nosotros. Le ha agregado al formidable talento que tiene para la descripción de la realidad cotidiana, sobre todo, un formidable ingenio. El Negro es, sobre todo, un tipo sumamente ingenioso. Él logra, digamos, sintetizar de una manera casi siempre perfecta, ¿no?, las situaciones y los argumentos y las ideas. Una celebridad, sin duda, pero, y acá viene el rasgo particular, es una celebridad que decidió seguir viviendo en Rosario. Esto es muy infrecuente. En general, las celebridades que ha producido esta ciudad, por distintas razones, todas atendibles, han emigrado. Él no. Los cuentos del Negro son muy divertidos, además. Tienen esa cualidad de la buena literatura, de la buena narrativa, que te atrapan y no los puedes soltar. Incluso cuentos que a mí personalmente, ay, que no se entere el Negro, no me interesa el fútbol. Y sin embargo soy capaz de leerme algunos de esos cuentos, porque claro, son muy atrapadores, es espléndida lo que hacen con eso. Su narrativa es como el espejo de su dibujo. Oh, la, la. La utilización del lenguaje coloquial, del habla popular, en los textos de Fontana Rosa, son una marca indeleble. Rosario habla por esos textos. Doctor vino recién, nos dijo que le hago un enema doble. Para nosotros es un desafío esta adaptación, ser lo más fieles posible en cuanto, por lo menos, a qué es lo que nos estaba contando el cuento, digamos, ¿no? Vamos a compartir una tirita bien cocidita. Sí. Una frita para él y una ensaladita para mí. ¿Tenés alguna amiguita, alguna cosita? No. ¿Un festejo? Esta que estoy llamando, ¿viste? Verónica. La pendeja. Ahí, en ese preciso momento, sentí la primera punzada de envidia de la noche. Bancame un segundito. Sí, dale. Tranquilo. Sí, sí. Saca el revólver. Dale, saca el revólver. Así, de una vez por todas, nos damos cuenta de que criamos un monstruo. Dale, ya, pegale un tiro a tu madre. Vamos, vamos, matala de una buena vez. Yo te conté la peor parte de todo esto porque venía medio bajoneado. Lo que pasa es que vengo de mostrarle el nabo a una mujer acá a dos cuadras, en la parada de un colectivo, y la mina me lo miró así, me lo miró bien mirado y me dijo, ¿yo qué vos? No estaría tan orgulloso. Escucha, ¿vos te discriminan por grandote? No. ¿Te discriminan por gordo? No. ¿Te discriminan por pelotudo? Entonces, ¿por qué me discriminás a mí por sordo? ¿Por qué me dan el café frío al sordo? ¿El sándwich mordido al sordo? ¡Ya lo decía Nerón! ¡Al sordo is lo que es del sordo is! Pero ni galanes ni nada que se les parezca. Había galanes. Lo de galanes se nota. En realidad el que le dio manija al nombre y jugaba con eso era el Pelado Reynoso. Ahí no había distinción de profesiones, de haceres. Hace un paneo de la mesa y ya el título queda desbordado. Era el tema fútbol, política, cuasi, pero y mujeres, y punto. Y yo creo que ya
han sido muy utilizados porque el sexo vende siempre. Y lo nuestro es una atracción así como natural. Y la gente viene y mira y no lo puede creer. Ya estaba en la mesa, no lo puede creer. Pero hubo galanes, ¿eh? Yo no me acuerdo. Si bien nunca escribió expresamente para la escena, Fontana Rosa fue llevado muchas veces al teatro. Y después a comer, a tomar unas copas, a bailar. ¿Qué? ¿No puedes chorear una empanada turca? ¿Qué, loco? El coronado Mistola no se achacó recién un sobretodo en retiro. Y bueno, viejo, es que se luja la cirugía. Son pocas las satisfacciones que te da el club, loco. Está bien que te atiendan así. Después de todo, uno no va todos los domingos a la cancha y pone la jeta cuando el club te juega en Buenos Aires, te juega en La Plata y vamos y nos cagamos a trompadas para seguir al equipo. La camiseta no joda, loco. Es como la madre la camiseta. ¡Aiga piedra! ¡Hueva o truene! ¡Aiga seca o sople el viento! ¡Prepárense para el encuentro del otro cuento que viene! ¡Vamos, mi tienda! Hoy amaneció sarcástica la eulogia. ¿Qué bicho la habrá picado? Y en ese catre pudo haber sido hasta una nutria. Lo maravilloso de Fontana Rosa, que desde el papelito del cuadrito te mete en una historia totalmente alucinante, ¿no? Totalmente veraz y totalmente crítica. Para mí es un personaje muy exótico, ¿no? Porque estaba... con esa pinta de dentista que tiene, sentado allí dibujando el mundo, viendo cosas que todos nosotros no veíamos. Dibujen un dentista o tomen una maqueta de un dentista. Sáquenle la cabeza al dentista y pongan la cara de Roberto. Y explíquenme si no llevarían sus hijos a los lectores Fontana Rosa. Es un, digamos, un colaborador creativo desde hace años del grupo, ¿no? Sí, sí, debemos aceptarlo. Aceptarlo ahora, es una verdad. Lo de colaborador... Sí. Colaborador. Creativo. Cierto, tampoco... Creativo, lo que pasa es que son términos de acepción amplia, de acepción ambigua, ¿no? Eso es verdad, el negro tiene mucha acepción. Sí. Más aún yo diría que el negro es la acepción que confirma la regla. Y realmente yo creo que el negro en cualquiera de las cosas que hace podría ser notable y tener el prestigio que tiene por una sola, digamos, de estas facetas. Lo fantástico puede hacer todo y que tenga esta cosa medio renacentista negro que tenés. En el caso del negro, él personalmente es una violeta de modesto y de tímido y de yo no fui, que es una cosa que lo hace todavía más grande, más importante. No es que hayamos de reconocer el talento de Fontana Rosa, lo que pasa es que cada vez más reconocemos sus chistes, ¿no? Sí, los reconocemos. Cuando se inició en el fútbol, era un jugador que prometía. Por ejemplo, voy a jugar bien, voy a correr mucho, ya van a ver, etcétera, etcétera. De lo que más sabe, de lo que más entiende y lo que más le interesa, mucho más allá del dibujo y todas estas pavadas, es de fútbol, que son las cosas importantes. Lo ves y es el escudo de Central, ¿no? Yo creo que lo que más le gusta en el mundo es eso, es Central. ¿Cómo puede ser? Digo, no, capaz que no va a recibir el premio Nobel porque juega Central ese día. Es capaz de hacer eso. A esta altura de los acontecimientos, yo creo que indudablemente lo que más me gusta es el fútbol. Siempre ha sido una pasión de esas inexplicables, ¿no? Y dentro de esa pasión por el fútbol está la predilección por Rosario Central, que yo siempre emparento mucho con la cuestión de la amistad, ¿no? Porque siempre están los amigos con los cuales uno se junta o para jugar al fútbol o para ver los partidos, para ir a la cancha o verlos por televisión. Una vez estando en México, logramos pescar un clarín que era de un lunes. Esto era un miércoles o un jueves.
Y entonces yo leía los resultados de los partidos y el negro me decía, bueno, vos decime el resultado y yo te digo quién hizo los goles. Y la pegó en un 90%. Si del ciclo de semblanzas deportivas tuviera que escoger un caso, me inclino rotundamente por el caso de Juan Carlos Conejo Fumetti, aquel goleador en las inferiores de la escuadra millonaria, que no convertía en primera. Nadie se explicaba por qué. ¿Y saben por qué, mis queridos amigos? Juan Carlos Conejo Fumetti, el trépano sureño, como solían llamarle, se alejaba de la red adversaria, se lo digo ahora, por miedo a que su padre muriera de un ataque al corazón, cosa que finalmente ocurrió aquel 26 de julio de 1986, cuando Fumetti convierte un gol en el clásico Boca-River, o River-Boca, como ustedes prefieran. Rosario Central, jugador de campeones, con Rosario Central. Se acaba de presentar la mascota creada por el negro Fontana Rosa del Canalla, que lucirán nuestros jugadores de aquí en más, y qué mejor oportunidad que esta para recordar el verdadero motivo por el cual el negro genera ese corazón en el grito del canalla, que no es otra cosa que el mensaje del corazón en la boca que tantas veces allí detrás hemos compartido desde el año 70 en adelante. Otro gol de Central, rubrica la victoria, y el laurel triunfal, reverdece su historia. A la vez de representar a Central, pero a la vez representamos al negro, entonces, más palabras que eso, o más entusiasmo, más ganas que eso, más ilusión de llevar la camiseta Central, no hay. Desde siempre fue muy cariñoso conmigo, cosa que no es una característica muy destacable. Conmigo es como que siempre tuvo como una cuestión de afecto y una cuestión de expresión que no la tiene con otras personas, ¿viste? Ahora, a partir de que me empiezo a volver más grande, empiezo a hacer música, empiezo a comprometerme más con las cosas artísticas, empiezo como a entender un poco más de qué se trata todo eso, me empieza a caer la ficha de golpe de que mi viejo, además de ser mi papá, es Roberto Fontana Rosa y que es una bestia. Moon River, de Henry Mancini. Para vos, pelón. Caricia en el corazón, las manos sinceras y abierta. Y eso que yo estuve en un congreso, como lo mencionaban acá los amigos, en el Congreso de la Lengua, y todavía hay madres que en Rosario me dicen, gracias a usted, ahora mi hijo dice malas palabras y yo no le puedo decir nada. Y yo le digo, bueno, no era mi intención, señora, péguele. O también, como ahí en Cartagena, gente que decía, aún recordamos su memorable pieza oratoria en el Congreso de la Lengua. Y a mí me da un cierto temor, porque habiendo publicado casi 60, 70 libros, por ahí el día de mañana se me recuerda por haber dicho dos malas palabras en el escenario del Teatro del Círculo de Rosario. Pero no teman porque no tengo intención de trascendencia. Nunca he querido hacer de mi trabajo una cosa esclarecedora o pedagógica, porque no soy ni un pedagogo ni un esclarecido. Y a veces se supone que uno quiere dar un mensaje filosófico o periodístico a través de los chistes. Y yo digo que bueno, puede ser, pero que si no se ríe nadie, en breve me van a reemplazar por un periodista o por un filósofo. Lo que quiero es hacer reír, realmente. Lo que pasa es que es muy difícil. A veces me preguntan, ¿y usted qué quiere modificar?
¿qué quiere cambiar con su humor? Yo digo, bueno, hablando de cambiar, primero el televisor, después el auto, después la casa. Pero fundamentalmente lo que yo quiero es hacer reír, porque yo tengo un enorme agradecimiento por todos aquellos que me han hecho reír, desde Chaplin a Les Luthier, desde Olmedo hasta Woody Allen. Eso es todo, simplemente eso es lo que me he propuesto. Ahora, muchachos y muchachas, volvamos todos a trabajar. Muchas gracias. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar, y entre esos tipos si yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión en declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que contribuyan a crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.